¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Si tú eres de los chiquitines menores de edad o de los padres o tutores responsables de estos pequeños, o sea, eres responsable y eres responsable de este pequeño y te está preocupando todo sobre las vacunas de los menores, te doy una excelente noticia. Ya vamos teniendo fechas. Te platico los detalles, sabes dónde es el registro, pero te lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias por estar. Pues hoy al mediodía nos dan una excelente noticia. ¿Cuál es esa noticia? Por fin se abre el registro para los menores de edad. Sí, ya vas a poder registrar a tu chiquito, a tu pequeño, a tu menor de edad, que evidentemente entre en estos grupos de riesgos, 44 enfermedades, 9 grupos de riesgos. Checa el video del canal, en cuanto pueda te lo pongo por acá. Creo que sí te aparece acá o de acá, no sé, te lo pongo por acá para que veas cuáles son. Pero sí, por favor, recuerda, tiene que ser un menor de edad con alguna de estas enfermedades y tiene que haber un dictamen médico. Lo bueno es que ya los puede registrar. Si bien es cierto, México va muy, pero muy atrás. Estamos vacunando entre el 70 y 71%, al menos con una dosis, a los mexicanos mayores de edad. Ahora vamos a entrar a los menores de edad. En nuestro país hay casi 40 millones de ciudadanos menores de edad, por lo que será un camino muy largo, porque hasta ahorita solo se va a vacunar a 1,5 millones, o esa es la especulación. Anteriormente se venían vacunando a menores de edad, sí, pero por vía amparo. Es decir, la gente se amparaba y procedieron más o menos unos 300 amparos en nuestro país, más unos 100 pequeños que se vacunaron vía gobierno de Coahuila y de Texas, también en Nuevo León. O sea, sí se ha estado vacunando a la gente, pero no por la campaña o el protocolo de vacunación en nuestro país. Por fin arranca. ¿Por qué? Porque evidentemente estas personas están en riesgo, estos chiquitines están en riesgo. El sector salud, López-Gatell, insisten en que la prioridad son los mayores de edad con mayor riesgo, pero estos pequeñines están en riesgos equiparables o similares, por lo que se les va a empezar a vacunar. Recuerda que el registro es en mivacuna.salud.gob.mx. En cuanto pueda te pongo el link en la descripción, pero ya los puedes registrar. No deberías tener problemas porque el sistema no está saturado desde hace mucho tiempo. Ya no se satura, la gente ya no se atasca, y el problema, o lo bueno, como lo quieras ver, aquí, pues como si tienes que llevar un dictamen, pues no sé, o sea, registra el pequeño, pero te van a permitir poner la vacuna, evidentemente solo con un dictamen médico que justifique la enfermedad y por lo tanto que entres a los grupos en riesgo. ¿Dónde se va a hacer? Cada entidad en los hospitales va a generar o va a montar una unidad fija para vacunación. Entonces, esperemos que este 1,5 millones que se espera se pueda vacunar muy pronto, pues realmente sí sea así a la brevedad. Ya está el registro, habrá que esperar entidad por entidad que se vayan vacunando muy a la brevedad. Nos dicen, en la práctica no lo creemos tan fácilmente, pero nos dicen que las vacunas ya están. Recuerda que se pondrá la Pfizer. Gente, cuídense muchísimo, comparte, por favor, ¿vas a vacunar a tu pequeñín o no? Por favor, digámosle sí a las vacunas salvan vida. Compartan, suscríbanse, coméntenme, los quiero muchísimo. Bye, bye.